Bueno, sí, en el día de ayer sesionó el Congreso Extraordinario en la Ciudad de La Paz, donde ha resuelto plantear un no inicio si no hay una propuesta salarial acorde a, una propuesta de aumento salarial acorde a los, a los valores que nosotros medimos con nuestra canasta para el mes de febrero. Esta resolución ya se venía discutiendo y quedó plasmada, bueno, con los últimos acontecimientos en los que estamos pasando en esta provincia, en este país. Es de público y notorio conocimiento que tanto noviembre como diciembre los índices inflacionarios se han disparado. Vamos a cerrar un año, entendemos, bastante preocupante, y el panorama para el año 2016 no es el más alentador. Por lo tanto, el Congreso, después de un debate, ha resuelto obviamente pedir la reapertura de la discusión salarial en enero y febrero, y de no avanzar en las negociaciones salariales, ya decretar ahora en lo inicio. ¿Ha influido la devaluación de ayer, digamos, con el tema del dólar? Bueno, ese es un elemento de altísima preocupación en ACMER, ya hemos hecho público. Nosotros creemos que las medidas que se están tomando por parte del presidente Macri no nos favorecen a los trabajadores, los que básicamente dependemos de un sueldo fijo por mes. Ya lo venimos sufriendo con el mes de noviembre y diciembre, donde los productos básicos han aumentado enormemente. No solamente la devaluación con respecto del peso al dólar, sino que además que la quita de retenciones del sector agropecuario plantea de que los insumos primarios aumentan aumentan cuando se venden a la mesa de nosotros, los argentinos, porque obviamente el productor prefiere vender exportándolo. Y el otro punto de preocupación que tenemos es cuáles van a ser los nuevos cuadros tarifarios de los servicios esenciales como luz y gas. Por lo tanto, hay una sumatoria de elementos que nos preocupan. Ya lo hemos plasmado públicamente en documentos y el Congreso ha resuelto que no va a permitir políticas que vayan, políticas económicas que vayan hacia el ajuste de los trabajadores, o políticas que vayan en contra de las leyes que hemos logrado los trabajadores conquistar en estos últimos años. Así que el panorama es bastante de lucha, es complicado. Y sí, hay que aclarar que nosotros vamos a cerrar las mesas, vamos a cerrar el ciclo electivo del año 2015, pero el panorama es complejo y sin duda alguna será clave la negociación que se dé en las paritarias allá por el mes de enero y febrero. Como es de público conocimiento, siempre arrancamos el año, el sector docente básicamente arranca el año negociando las paritarias, y es también el porcentaje que discute el gremio docente es referencia hacia los otros sindicatos.